Estimados empresarios, reciban un caluroso saludo de parte de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Estamos muy contentos de poder iniciar esta nueva etapa de apertura. Sabemos que ha sido una época muy difícil, que han hecho esfuerzos muy grandes por mantener su negocio, ese sueño por el que han luchado, por mantener a sus nóminas, por mantener sus negocios funcionando. Es muy importante que en esta época seamos muy rigurosos con los protocolos de bioseguridad. Eso va a ser la diferencia para poder permanecer abiertos, para entender esta nueva realidad que nos implica cuidarnos, vivir en medio de un virus, pero hacer que nuestras empresas sigan adelante. Por favor, tener mucho cuidado en las personas que reciben en sus negocios. Siempre usar el tapabocas, siempre usar distanciamiento social, evitar las aglomeraciones y todos los elementos que necesitemos para mantener la limpieza y la desinfección. Invitemos, por favor, a nuestros equipos de trabajo a mantener esas simples reglas y así, de esa manera, vamos a seguir todos bien y vamos a salir adelante. Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, quisiera saber si me están escuchando, si me están viendo bien. Bueno, a todos muy, muy buenas tardes. Mi nombre es Patricia Arenas. Les doy la bienvenida a este en vivo que estamos haciendo el día de hoy. Y bueno, gracias a la Cámara de Comercio Manizales por Caldas por invitarnos a este en vivo, por invitarnos a ser parte de este proceso que estamos viviendo actualmente. Y bueno, quiero contarles que hoy definitivamente lo que quiero hacer es hablar desde mi experiencia, desde lo que he vivido, desde lo que soy yo como persona, como profesional, desde lo que soy yo como ser humano, como empresaria, y contarles un poco de cómo aprender a fluir y avanzar con nuestros propósitos, ¿verdad? Cómo podemos hacer desde lo que estamos viviendo, desde lo que somos. Poder conectarnos con ese propósito superior que tenemos y permitirnos fluir desde ahí. Entonces, pues nada, bienvenidos. Espero que me estén escuchando bien. Aquí, como saben, quienes han estado en este proceso, pues no tengo cómo ver si me están escuchando o si me están viendo, pero yo sé que aquí, pues internamente, Johnny de la Cámara de Comercio me va a decir sí. Si vamos bien por ese lado. Sí, él me dice que sí, que efectivamente todo va bien. Pues llega el momento de avanzar con nuestros propósitos, llega el momento de conectarnos con nosotros mismos, llega el momento de conectarnos con nuestra vida, llega el momento de conectarnos con nuestra empresa y llega el momento de conectarnos con nosotros mismos. ¿Cuál es mi formación profesional? Primero quiero pues arrancar por ahí. Yo soy psicóloga, soy coach profesional nivel PCC. ¿Qué quiere decir nivel PCC? Quiere decir que tengo más de 500 horas de práctica de coaching profesional según la Federación Internacional de Coaching y tengo pues esa credencial, esa acreditación de la federación, que en este momento es la federación más grande a nivel mundial del coaching. Soy coach de equipos de liderazgo, soy especialista en gerencia de recursos humanos y tengo una experiencia de 15 años en departamentos de gestión humana. Felizmente la vida me permitió trabajar con empresas grandes del país. Trabajé con Falabella, trabajé aquí en Manizales con Manisolo, con Calzado Bata.
Trabajé con una fundación muy linda también en Bogotá. Soy Rola, soy bogotana, felizmente adoptada por esta ciudad, por Manizales, en donde pues con mi esposo ya vivimos hace más o menos, casi vamos a cumplir 7 años. Y también soy empresaria, así como muchos de los que están aquí conectados, también soy empresaria, soy emprendedora, soy una persona que ha soñado. Pero más allá de mi formación profesional, pues quiero hablarles de lo que soy yo, de quién es Patti, quienes me conocen acá, pues me conocen o por Claudia Patricia, o por Patricia, o por Patti. A mí me encanta que me digan Patti, siento que es la forma más cercana de conectar desde el nombre. ¿Y quién es Patti? Pues Patti es una soñadora. Quiero contarles que aunque a mí me perciben como una persona arriesgada, no lo soy tanto. Yo sé que probablemente aquí hayan muchas personas que están conectadas y que me conocen y me han dicho que soy muy arriesgada porque renuncié a un muy buen trabajo que tenía aquí en Manizales para dedicarme a lo que hago hoy en día. Y ya les voy a contar la razón del por qué hice eso. Entonces, me ven como una persona arriesgada. No lo soy tanto como las personas lo perciben. Y digamos que es algo que he venido aprendiendo a ser arriesgada. He venido aprendiendo a abrazar mis miedos. He venido aprendiendo a soltar un poco el control. He venido aprendiendo a arriesgarme a salir de mi zona cómoda o de mi zona de confort. He venido aprendiendo a gestionar mis emociones y a reconocer que todas las emociones son totalmente poderosas y necesarias en nuestra vida. He venido aprendiendo que las emociones no son buenas ni malas, sino que son totalmente necesarias dentro de nuestra vida. Entonces, a veces catalogamos a las emociones como emociones buenas, la alegría, la gratitud, ¿verdad? Y emociones malas y decimos la rabia, la tristeza y definitivamente todas estas emociones que nosotros como seres humanos experimentamos son emociones que son totalmente necesarias porque nos permiten estar vivos. Y de eso pues vamos a hablar un poco el día de hoy. ¿Quién más es Patti? Una apasionada por servir a las personas, yo amo todo lo que tenga que ver con el trabajo social, con la sociedad, con con el ayudar a las demás personas. Yo creo que eso es algo que me hace inmensamente, con mayúsculas, con negrilla, inmensamente feliz. Me considero una persona muy familiar, muy, muy familiar. Mi familia es mi pilar total. Mi esposo, y que está obviamente aquí conmigo en Manizales, y mi familia que está en Bogotá, son parte fundamental de lo que soy yo como persona. Y para mí la familia es tal vez lo más importante que hay. Me considero una persona muy alegre, sonriente, creativa. He aprendido a ser creativa, créanme. Antes como que no me la creía tanto. Creativa, soy supremamente apasionada por lo que hago y en ocasiones soy descomplicada. A veces soy un poquito más cuadriculada de lo que me gustaría ser, pero también he aprendido pues como a soltar. Y bueno, esa soy yo. Quiero desde ahí, desde mi ser, darles la bienvenida, desde lo que soy yo como ser humano, como persona, darles la bienvenida y quiero invitarlos a que también se pregunten quién son cada uno de ustedes, más allá de los títulos, más allá de esas etiquetas que nos ponemos por los estudios que tenemos o por los cargos que tenemos dentro de una organización o porque ya somos socios o somos empresarios o somos empleados, siempre nos vamos poniendo títulos. Pero definitivamente la invitación de hoy es a que conectemos con nuestro ser. Esa persona que está dentro de nosotros, esa persona que no tiene etiquetas, esa persona que definitivamente se disfruta la vida como quiere, ¿verdad? Y no como le toca.
Entonces, bueno, esa soy yo. Y para iniciar, sé que no voy a poder ver en este momento sus comentarios, pero sí quiero invitarlos a que conecten con este ejercicio que les quiero traer hoy para comenzar. Y los voy a invitar a que miren esta tarjeta y miren esta mariposa que hay ahí. Y esta mariposa es una mariposa que también conecta con el aire. Y el aire es esa figurita que ustedes ven en la parte superior derecha de la tarjeta. Quiero que la miren, quiero invitarlos a que revisen esa tarjeta y que se contesten y ahí en los comentarios, contesten esta pregunta. Yo voy a intentar de pronto a ver si veo alguno de los comentarios acá por mi celular. Y la pregunta es, ¿con qué actividad tú sientes que el tiempo pasa y que ni siquiera tú te das cuenta? Así como cuando terminamos una actividad, terminamos algo y decimos, uy, es que el tiempo voló y ni siquiera me di cuenta. Piensen por un momento y conectando con esa mariposa, ¿con qué actividad ustedes sienten que el tiempo pasa y ni siquiera te das cuenta? Y bueno, voy a ir mirando acá en Facebook, voy a ver si logro hacer estas dos cosas. Los que me conocen saben que gracias a Dios tengo un esposo ingeniero, que a mí la tecnología a veces me atropella, pero quiero ver si están conectados con esta pregunta. Por aquí Angelita me dice, me están escuchando y viendo bien. Muchas gracias, gracias a todos los que se están conectando. Pues quiero contarles que esas actividades, por ejemplo, con las que yo siento que el tiempo pasa y ni me doy cuenta, es por ejemplo lo que estoy haciendo en este momento. Es hablar de la experiencia mía y es entregar conocimiento. Para mí, cuando a mí la cámara me llamó a invitarme y me dijeron hoy que eran 40 minutos, 45 minutos, yo dije, oh por Dios, vamos a ver cómo resumo todo esto que quiero contarles el día de hoy en ese corto tiempo, porque cuando yo estoy enfrente de una audiencia, cuando estoy dictando clase con mi escuela, con la escuela de coaching, cuando estoy dictando nuestras certificaciones, por ejemplo, la de Out of the Box, para mí el tiempo pasa volando, para mí el tiempo fluye. Cuando estoy, por ejemplo, frente al mar, para mí el tiempo pasa volando, el tiempo fluye. Cuando estoy desarrollando un taller, ¿cierto? Cuando estoy diseñando un taller, para mí el tiempo pasa, el tiempo fluye, como que ni siquiera me doy cuenta. Por aquí me dice, Andrés dice la actividad con la que corre mi tiempo, desarrollo de aplicaciones. Estoy segurísimo, estos desarrolladores de aplicaciones, gracias Andrés por tu comentario, estos desarrolladores de aplicaciones. Yo no sé cómo hacen, pero se meten en el cuento y les da, pueden pasar la noche en vela, ¿verdad? Pueden pasar la noche en vela, como decimos en Colombia, no pegan el ojo ni un segundo y fluyen con esto. Y lo digo porque tengo esposo ingeniero y porque mi cuñado también es ingeniero y bueno, estoy rodeada de desarrolladores. Pues esas actividades en las que nosotros sentimos que el tiempo pasa, es ahí donde empezamos a sentir que estamos en el flow, que estamos en un fluir. Por aquí Angelita nos dice, cuando estoy dictando clase en la U, cuando hago talleres, cuando comparto conocimiento, cuando hago mentoring, cuando estoy con mi hija. Excelente. Vean que yo sé que mis papás están aquí conectados y yo a ellos los veo con mis sobrinos. A ellos se acuestan 8 de la noche, 9 de la noche, ya están acostados, pero cuando están con mis sobrinos, les pueden dar las 11, las 12 de la noche jugando y ese es vivir en ese flow, ¿verdad? Cuando facilito un taller, Pau nos dice, Santiago, con el senderismo,
compartir con la naturaleza y sobre todo cuando estoy en una fogata a nivel profesional, cuando estoy creando ideas de marketing, creando diseños, creando audiovisuales. Bueno, pues me encanta. Gracias por conectarse con esta mariposa y gracias por conectarse con esa pregunta. Y desde ahí quiero invitarlos a que empiecen a reconocer cuáles son esas actividades que a ustedes les permiten conectarse con el fluir de su vida. Hoy vamos a hablar entonces de cómo conectar con ese propósito, de cómo avanzar con ese propósito que tenemos. Y pues para iniciar definitivamente necesitamos definir qué es el propósito, ¿verdad? ¿Qué es un propósito? Y quiero contarles lo que es un propósito para mí, para Patricia Arenas, porque podemos encontrar muchísimas teorías de lo que es un propósito de vida, muchas teorías de lo que significa el propósito. Pues el propósito se considera como esa determinación que tenemos para hacer algo. Es ese tener un foco, así como este chiquito que está ahí como enfocando algo en su vida, es eso, es ese para qué, es ese cuando nos respondemos y para qué hago lo que hago y sientes que el corazón late más fuerte y sientes que como que el corazón se infla y sientes que el corazón se va a salir de ti, ese es el propósito que hay en tu vida. Ahora se habla mucho del Ikigai. ¿Y el Ikigai qué es? Pues el Ikigai es esa combinación entre lo que a mí me apasiona, las habilidades que yo tengo como ser humano, la vocación y la misión. Yo podría decirles en este momento que mi Ikigai es hacer coaching. Es acompañar a las personas en procesos creativos y reflexivos para que cumplan sus metas y sus objetivos. Ese es mi propósito de vida. Ese es mi Ikigai. Es la pasión por lo que hago. Es la habilidad de la escucha, de la presencia que tengo hacia mis clientes. Es la vocación de servir y es mi misión de vida. Y eso todo unido es mi propósito. Pero quiero contarles un chisme aquí que quede entre estas 30 y tantas personas que están escuchando el live y yo. Yo siento que yo encontré mi propósito a los 35 años. Hagan cuentas. A los 35 años encontré mi propósito. Yo hace 3 años... decidí renunciar a un muy buen trabajo en una muy buena empresa aquí en Manizales. Y decidí hacerlo porque encontré el propósito de mi vida. Y el propósito de mi vida es ese que les estoy diciendo. Es acompañar a que las personas cumplan con sus metas, cumplan con sus propósitos en procesos creativos y reflexivos a través del coaching profesional. Y a mí me sorprende y me honra un montón cuando escucho personas que tienen adolescentes, que tienen 15 años, 18 años y ya tienen su propósito claro. Y me honra aún más cuando veo y escucho personas que tienen 50, 60, 70 años que encuentran su propósito a esa edad. Y sí, muchas personas dirán, no, Pati, eso no se puede, ¿cierto? La típica de loro viejo no aprende a hablar. Pues yo quiero decirles que el loro viejo sí aprende a hablar, si ese loro quiere aprender a hablar. Jamás es tarde para encontrar ese para qué en nuestra vida. Jamás es tarde para reconocer lo que nos permite a nosotros fluir en armonía con nuestra vida. Entonces, ese es el propósito, ¿verdad? Es como encontrar ese para qué estoy yo aquí. Ese para qué vivo mi vida, el para qué hago lo que hago, el para qué dicto talleres, el para qué hago mentoring, el para qué desarrollo apps, el para qué atiendo pacientes, el para qué vivo mi vida. Ese es el propósito. Y resulta que aquí quiero traer a una persona muy especial para nosotros en Cromática, que es Brenda y su esposo Roberto.
Dende Irisari y su esposo Roberto, que son nuestros aliados en Puerto Rico. Resulta que este tema del flow lo conocí gracias a ellos. Lo escuché gracias a ellos y yo decía, ellos hablan tanto del flow, y además suena hasta chévere la palabra flow. Cuando hablé con la cámara del flow, claro, a veces pensamos que flow es como solamente la música, ¿cierto? Vivir en flow. Y resulta que vivir en flow es como una teoría que viene de Mihaly Csikszentmihalyi. Él es un psicólogo que ha venido estudiando y ha venido investigando mucho acerca de la creatividad, del bienestar, de la felicidad y de todo lo que nos genera a nosotros el fluir en armonía. Y me he conectado un montón con esto, nos hemos conectado tanto David y yo con este tema, porque finalmente cromática lo que hace es eso, es buscar la felicidad, es buscar el bienestar, es buscar desarrollar la creatividad, ¿verdad? Para encontrar nuestro propósito y para vivir en armonía en la vida. Cuando hablamos de flow, cuando estamos en un estado de flow, es cuando nos sentimos inmersos en esa actividad que a nosotros como seres humanos nos apasiona, esa actividad que nos genera gozo, esa actividad que nos genera libertad, esa actividad que nos genera a nosotros un compromiso. Es definitivamente es un estado que a nosotros como seres humanos nos permite mantener la atención, mantener los pensamientos y mantener los sentimientos y nuestros actos en esa actividad que hacemos. Entonces, imagínense este fotógrafo que está aquí y que está feliz, fluyendo, tomando unas fotografías que estoy segurísima con esa cámara, que son unas fotografías bastante lindas. Pues Mihaly, Csikszentmihalyi lo que hizo fue investigar mucho lo que hacían los artistas, ¿verdad? Y qué pasaba con los artistas cuando componían una canción o cuando pintaban un cuadro. Entonces, por eso les decía que pensaran en esa actividad que para ustedes es como que el tiempo vuela, como que el tiempo pasa. Porque cuando estamos en ese estado de flow, como que a veces no importan las circunstancias, hay una sensación de que nosotros como seres humanos podemos controlar esa actividad, ¿verdad? Como que la sabemos hacer muy bien y nos gusta además hacerla. Nos dice Mihaly que cuando estamos en estado de flow, hasta el cansancio disminuye. Entonces, podemos tener jornadas largas de trabajo, podemos estar muchísimo tiempo haciendo de pronto la misma actividad y tal vez esa sensación de cansancio en ese momento no se da. Tal vez después ya lo sintamos, ¿verdad? Pero en ese momento estamos en eso, en el flow. Así como cuando un río, así como cuando el agua va pasando por el río. Hay que tener en cuenta que para poder estar en este estado de flow necesitamos tener un equilibrio entre nuestras habilidades y los retos. Cuando hay actividades que son demasiado fáciles o cuando hay actividades que son demasiado difíciles, ahí se complica el estar en estado de flow. Yo quiero contarles que yo vivo en estado de flow con mi empresa. Yo vivo en estado de flow con lo que hago. Yo vivo en estado de flow con mis clientes, ¿verdad? Y hay cosas en mi vida y hay cosas en la organización que yo sé que me toca hacer, pero que no me gustan hacer, ¿cierto? Y así nos pasa a todos.
Yo me acuerdo que cuando apenas comenzamos a emprender, pues claramente cuando emprendemos nos volvemos unos toderos, ¿cierto? Entonces, aparte de ser la directora de cromática, entonces también era la tesorera, también era la de contabilidad, también era la comercial, también era la de archivo, también era muchos roles en la vida. Y habían muchos de esos roles que a mí, pues no me gustaban, sencillo, y se los digo aquí abiertamente. Muchas de esas tareas, por ejemplo, la contabilidad, mi respeto, me les quito el sombrero a los contadores, a los que les gusta y se apasionan por los números, a los financieros, wow. Y yo hacía esas tareas y me demoraba muchísimo, me desenfocaba, cometía mil errores, me aburría, me estresaba, pasaban un montón de cosas, ¿verdad? Porque ahí esa actividad, a pesar de que era un reto grande, pues yo no tengo la habilidad y es importante también hacerlo y decirlo y ser consciente de, pero a mí pónganme a hacer talleres, a mí pónganme a crear contenido, a mí pónganme a crear formaciones, a dictar clase, ahí estoy en estado de flow, ahí es donde más disfruto mi trabajo, es donde más fluyo con todo lo que hago. Nos dice Mijali que definitivamente cuando estamos en un estado de flow, este es un estado de una experiencia óptima, habla él, y una experiencia óptima que muchas veces nos produce felicidad, en donde el tiempo y los conflictos emocionales desaparecen. Porque ya les decía, estamos como tan presentes, estamos en presencia plena con esa actividad, que casi que el mundo a nuestro alrededor como que desaparece por esos instantes. ¿Qué pasa? Que no hay una fórmula mágica para la felicidad. No hay una fórmula mágica para la felicidad. Porque cada ser humano, todos nosotros, somos totalmente diferentes, totalmente distintos. Lo que sí es importante tener en cuenta es que la felicidad no debe depender de factores externos, sino de cómo nosotros reaccionamos ante esas situaciones. ¿Qué nos decimos? ¿Será que somos víctimas de la situación o somos protagonistas de la situación? ¿Verdad? ¿Cómo nos tomamos y cómo definitivamente elegimos cómo reaccionar y cómo llevar a cabo lo que nos pasa? ¿Cómo sentir lo que nos sucede? Cómo nos tomamos lo que nos dicen, cómo nos tomamos lo que pasa en la vida, lo que pasa en el mundo. Nosotros tenemos la habilidad de elegir nuestras emociones y de gestionarlas, incluso en algunas ocasiones de controlarlas. Pero lo que no podemos controlar es lo que pasa en el mundo. No podemos controlar que llegue un virus, no podemos controlar en qué familia nacemos, no podemos controlar muchas cosas que están fuera de nuestro alcance. Lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos y cómo actuamos ante esas situaciones. ¿Verdad? ¿Qué cosas positivas le vemos a lo que sucede? ¿Qué agradecemos de lo que nos sucede? ¿Qué aprendemos de lo que nos sucede? Y desde ahí, fíjense que aquí y tal vez en otra oportunidad podemos hablar un poco también de lo que es la inteligencia emocional, pero aquí se une mucho todo este tema, ¿verdad? Y cuando estamos en un estado de flow, vivimos tanto en nosotros mismos como seres humanos, que aprendemos a reconocer nuestras emociones, que aprendemos a reconocer las emociones de los demás, que aprendemos a reconocer el aprendizaje en lo que nos pasa, en lo que sucede en la vida, que aprendemos a reconocer que la empatía es algo fundamental en nuestra vida. La empatía entendiéndola como ir más allá de ponerme en los zapatos del otro, sino de reconocer que ese otro con el que yo me relaciono también tiene sentimientos, también tiene emociones totalmente diferentes. Y cómo también nosotros empezamos a relacionarnos de una mejor manera con las demás personas y cómo
nuestras emociones se contagian. Bueno, quiero ver cómo vamos hasta ahí. No sé si me están hablando, si me están escuchando. Yo me imagino que sí. Bueno, yo voy a seguir. Cualquier cosa, yo sé que la cámara me hace ahí una señita si no me están escuchando. Pues definitivamente ese estado de flow nos permite incluso reconocer, fíjense esta imagen que tengo acá, y esta imagen nos representa todas esas cosas externas que a nosotros nos ocurren, pero cómo nosotros aprendemos a reaccionar y elegir cómo afrontarlas. Y aquí quiero hablarles un poco acerca de la tríada del ser. Perdón, me estoy aquí también tomando un cafecito con ustedes. Pues, ¿qué pasa con esta tríada? Resulta que hay muchas personas que piensan que necesitan tener una empresa exitosa, por ejemplo, para poder ser felices. A veces pensamos que necesitamos tener X carro o tener una vida de cierta manera, con ciertos lujos, con ciertas cosas para poder ser alguien en la vida o para poder ser algo en la vida. Hay otras personas que simplemente hacen cosas, planifican para poderlo, para poder tener eso que quieren tener, eso que quieren lograr. Entonces, hay personas que dicen, bueno, yo para poder ser financieramente organizado, voy a hacer un presupuesto, a hacer un presupuesto para poder tener esa casa que quiero tener en algún momento. Y digamos que esas personas ya van un paso más allá. Y hay personas que se enfocan en quién son para lograr hacer cosas que los lleven a tener lo que quieren tener. Y esta es una de las invitaciones que les quiero hacer también el día de hoy. Y es que empecemos a enfocarnos en lo que somos nosotros, quiénes somos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras creencias, cuáles son esos juicios que tenemos. ¿Quién soy yo? Y en el momento en que aprendemos a reconocer quiénes somos, cuáles son esos valores que guían nuestra vida, cuáles son esas creencias que a veces me limitan o cuáles son esas creencias que me potencializan, en ese momento voy a poder lograr hacer cosas que me lleven a tener. Entonces, si yo tengo dentro de mí ser una creencia, por ejemplo, ¿cierto? Y yo digo, no, es que yo creo que definitivamente yo a esta edad, ya que voy a cambiar, yo a esta edad, ya que voy a emprender, yo a esta edad, ya que voy a hacer tal cosa. Y eso es una creencia que te está limitando el hacer cosas que te lleven a tener una empresa exitosa, por ejemplo. Pues necesitas primero empezar a trabajar en esa creencia. ¿Cómo aprendes a reconocer que también hay creencias que te pueden potencializar? ¿Cómo puedes aprender a reconocer cómo cambiar esas creencias que no te están permitiendo hacer cosas que te permitan tener lo que quieres tener? Pero siempre comenzando desde nosotros mismos como seres humanos. Siempre comenzando desde nuestro ser para lograr hacer y así tener. La fórmula no es tener una empresa exitosa para poder ser feliz, ¿verdad? Esa no es la fórmula. La fórmula tiene que comenzar desde arriba de esta florecita. Ser, hacer y tener. Y también les quiero hablar de la creatividad, porque resulta que cuando estamos en estado de flow, nuestra creatividad se potencializa, nuestra creatividad sale a flote.
Y yo les decía al comienzo que yo me consideraba una persona creativa. Y sí, así me considero hoy en día. Hace 3 años, tal vez no. Para mí, hace 3 años, la creatividad solamente la tenía los artistas, los autores, los cantantes, mi hermana, mi mamá, ¿verdad? Que les gustan las manualidades, que les gusta como el hacer cositas, y yo decía, wow, yo quisiera ser así de creativo, mi prima, ¿verdad? Tengo muchas personas alrededor mío que me inspiraban, y yo decía, wow, yo quisiera tener esa creatividad. Pues quiero decirles que yo encontré mi lado más creativo en el momento que encontré mi flow. Porque cuando estamos en estado de flow, somos mucho más creativos. Porque, ¿qué es la creatividad? Pues la creatividad, aquí como lo tengo acá y se los quiero leer exactamente, y es la capacidad para generar nuevas ideas, ojo, nuevas ideas, hacer nuevas asociaciones entre ideas, ¿verdad? Tener nuevos conceptos para producir soluciones originales. Y es que a veces en nuestra vida como que nos enfrascamos en un problema y le damos vueltas y vueltas y vueltas al mismo problema y no vemos una solución y no vemos algo diferente. Y como que siempre estamos ahí, ahí como, yo digo que como un hámster en las rueditas, que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no encuentra una salida. Pues cuando estamos en estado de flow, esa creatividad aumenta, esa creatividad aflora. La creatividad es poder desarrollar ese pensamiento lateral que nosotros tenemos. Y ahí hay un montón de autores. Está Edward de Bono con sus 6 sombreros para pensar, ¿verdad? Y lo que nos dice él es que nuestro pensamiento divergente o nuestro pensamiento lateral nos permite ver nuevos puntos de vista y nuevas posibilidades a los problemas, a los desafíos a los que nos enfrentamos. Y a veces nos enfrascamos en unos problemas y no vemos una solución más allá, porque estamos así, encerrados en nuestro pensamiento. He vivido en mi experiencia muchas personas que piensan y dicen, no, pues es que así ha funcionado toda la vida, pues ¿para qué probar algo nuevo? Bueno, ¿y qué pasa si apruebas algo nuevo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esa pregunta, yo me acuerdo que me la hicieron mis papás en el momento en que me salió trabajo acá en Manizales y tenía que cambiar mi vida, ¿verdad? Tenía que cambiar, venirme a una ciudad que no conocía, a una empresa que tampoco conocía, a dejar mis cosas, dejar mi familia, dejar mi novio, en ese momento no estaba casada todavía. Y recuerdo que cuando estaba tomando la decisión, que tampoco tuve mucho tiempo para tomarla, pero cuando estaba tomando la decisión, ellos me preguntaron, hija, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Y yo dije, pues lo peor que puede pasar es que no me gusta y me devuelva. Entonces, muchas veces preguntémonos eso, ¿y qué es lo peor que puede pasar si tomo una decisión distinta? Si invito a la creatividad acá. ¿Qué es lo peor que puede pasar si veo nuevas posibilidades en este desafío o este inconveniente con el que estoy pasando o este problema con el que estoy pasando, por el que estoy pasando, perdón? La creatividad la tenemos todos, es un potencial que tenemos ahí. Lo que pasa es que a veces no nos permitimos desarrollarla como quisiéramos, pero créanme que está ahí. Todos nuestros clientes, y sé que acá hay muchos conectados, facilitadores de Out of the Box, personas que han confiado en nosotros y que hacen parte de nuestra historia y de nuestra familia como empresa, se han dado cuenta que ese potencial creativo está ahí, en cada uno de nosotros, que solamente necesitamos es permitirnos verlo, encontrarlo, disfrutarlo y estar en ese estado de flow. Angelita, una de las que escribió por ahí, es facilitadora de Out of the Box, y ella decía, yo vivo en flow cuando hago mentoring, cuando hago consultoría, cuando atiendo a mis clientes.
Y estoy segura que Ángela, y estoy segura que muchos de ustedes, y Andrés que nos decía que vive en estado de flow cuando desarrolla apps, pues en ese momento estoy muy segura que ese momento es cuando más sale la creatividad para generar nuevas soluciones. Entonces, ¿qué ocurre con estos tres conceptos? Pues primero, el propósito guía nuestra vida, ¿cierto? Ese propósito es el que nos permite a nosotros saber el para qué estamos donde estamos, el para qué hacemos lo que hacemos. El flow, pues definitivamente nos permite navegar por ese propósito con fluidez, con alegría, con compromiso, con tranquilidad, ¿verdad? Con muchas habilidades. Y la creatividad que está unida a ese flow, pues nos permite definitivamente ver nuevas posibilidades, nos permite ver nuevos puntos de vista. ¿Qué pasa entonces con el flow en nuestra vida o con el fluir? A veces las traducciones de la teoría del flow dice que es la teoría del flujo. A mí me gusta más la palabra fluir, fluir o el flow. Pues el flow en nuestra vida. ¿Qué pasa? Que cuando encontramos el flow en nuestra vida, nos permitimos ver nuevas posibilidades que antes no veíamos. Cuando comenzó todo este tema de la pandemia y nosotros nos conectamos con nuestro flow, vimos nuevas posibilidades y eso nos ha permitido crecer como empresarios, crecer como personas, crecer como profesionales, dejar huellas bonitas en muchas personas. Cuando encontramos nuestro flow, nos permitimos innovar, ver nuevas cosas, hacer nuevas cosas en nuestra vida, en nuestra organización, en nuestra empresa. El encontrar el flow nos permite ser los protagonistas de nuestra vida y no las víctimas de lo que ocurre. Los protagonistas es cuando yo soy protagonista de nuestra vida, es cuando tomo acción, es cuando digo, yo puedo con esto. Definitivamente puedo ver nuevas posibilidades y puedo tener nuevas soluciones. Quisiera que se preguntaran esto, ¿qué es lo que ustedes se dicen a ustedes mismos? Porque lo que ustedes piensen de ustedes y lo que ustedes se digan es muy importante. Lo que nosotros nos decimos, lo que nosotros nos creemos, lo que nosotros nos pensamos es sumamente importante. Si yo pienso que yo no soy capaz, si yo pienso que yo no puedo, si yo pienso que las cosas para mí nunca son fáciles, si yo pienso que todo es un caos, si yo pienso que las cosas no son para mí, pues definitivamente eso es lo que atraigo. Pero si yo pienso lo contrario, si yo veo la vida desde una manera más tranquila, más positiva, y no quiere decir que seamos perfectos, no, jamás. Hay días que yo me levanto diciendo, no, yo no voy a ser capaz con esto. Hay veces que yo me voy a montar bici con mi esposo y yo veo esa montaña y digo, yo no voy a ser capaz de subir eso. Y después cambio el chip y digo, no, pues si ya lo he hecho en algunas ocasiones, ¿por qué no lo voy a poder hacer en este momento? Y termino haciéndolo, porque nuestro cerebro cree todo lo que nos decimos. Él escucha lo que nos decimos. Pregúntense siempre, de 1 a 10, ¿qué tanto confían en ustedes? ¿Qué tanto confían en sus posibilidades? ¿Qué tanto confían en su propósito? ¿Qué tanto confían en su vida? ¿Qué tanto confían en el proceso? Pregúntense qué tanto agradecen de lo que pasa. Pregúntense cuáles son los aprendizajes que los desafíos que nos pone la vida nos deja. ¿Cuáles son esos aprendizajes y cuál es ese agradecimiento que quiero dar de mi vida? Yo los quiero dejar con esta frase y es, intenta inspirarte en algo todos los días. Intenta inspirar al menos a una persona todos los días. Es una frase que me encanta de Mihaly Csikszentmihalyi.
que resume mi propósito, que resume mi vida, que resume mi flow y que resume lo que hago hacer. Y espero de todo corazón, que no sé si me pasé de tiempo, perdón, que en este momento ustedes reconozcan cuál es su flow y vivan desde ahí. Y agradezco a todas las personas que han pasado por mi vida y que me han permitido aprender desde ahí. Agradezco a todas las personas que me han permitido inspirar y que me han inspirado para estar donde estoy en este momento. Johnny, no sé si hayan preguntas. Esta es mi empresa, Cromática Coaching. Se las presento, apasionados por el bienestar, por la creatividad, por la formación, en temas de coaching profesional, en temas creativos, metodologías creativas que permiten que estés en estado de flow. Metodologías que te permitan crear nuevas posibilidades, vivir desde tu propósito. Y estas son nuestras redes para que nos sigan. Yo voy a mirar por aquí si hay preguntas, si hay comentarios. Bueno, por acá estoy viendo cuando facilito talleres, el tiempo siento que me queda cortico, me apasiono. Muchas gracias por compartirlo. Pues definitivamente, chicos, acá para todos los que se conectaron hoy a este live y las personas que lo van a ver más adelante, para avanzar con nuestros propósitos de vida y de organización, es importante reconocer primero cuál es ese propósito. Ese propósito que a mí me llena, que me apasiona, que hay una canción de Patricia Sosa que dice que cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. Y quiero decirles que cuando nosotros vivimos desde nuestro propósito, sentimos que ese corazón galopa fuerte y hay que dejarlo salir. Entonces, primero, encontremos ese propósito. Jamás es tarde para encontrarlo. Nunca es tarde para encontrarlo. Segundo, vivamos en ese estado de flow. Encontremos qué es esa actividad que desde el equilibrio entre mis habilidades y los retos que me trae esa actividad, que es ese estado en el que, o que es esa actividad en donde yo simplemente siento que el tiempo pasa y que me lo disfruto y que es una sensación rica, que es una sensación de felicidad. Y tercero, permítanse conectar con su poder creativo, con su creatividad. Y todo esto únanlo a la confianza en ustedes, en cada uno de ustedes. Siempre comenzando por su ser, para lograr hacer cosas que les permitan tener. A todos, mil gracias por este tiempo, mil gracias por conectarse. Bueno, por aquí me dicen gracias, en verdad, gracias. Bueno, gracias a todos, de verdad, por conectarse, por estar aquí. Y recuerden siempre esto. Intenta inspirarte en algo todos los días e intenta inspirar al menos a una persona todos los días. Muchas, muchas gracias. Johnny, tú me